Los dos médicos del Hospital Integral de la Ínsula, a quienes no se les habría renovado el contrato, tienen en su expediente al menos diez quejas por maltrato a los pacientes. Estos médicos habrían incitado a sus compañeros para quejarse de hostigamiento laboral, acto que paralizó por unas horas el servicio médico la tarde de ayer. Los doctores José Rodríguez y Cristian Jiménez, además de las quejas, habrían acumulado varias faltas. Ya que el 13 y 23 de noviembre del 2009 planearon en coordinación con otros trabajadores no acudir a laboral, todo porque habrían sido exhortados por no atender a los pacientes. Que comentan ellos los compañeros y los que vinieron son los médicos que los médicos que, <coughs> los médicos que se, ya no se les renovó el contrato es eh, que de forma injustificada. Los, los cesamos, pero bueno, pues aquí tenemos todas las pruebas, todas las quejas de la ciudadanía de por qué tuvimos que cesar el contrato. Y esas quejas, eh, de forma muy general, ¿en qué se basan? No? Negligencia médica, de la percepción del paciente, malos tratos. De acuerdo con el director del hospital de la isla, los trabajadores fueron escuchados por el subsecretario de salud la tarde de ayer y las instrucciones giradas por él fueron determinantes de que se continuaran trabajando. Solamente dejó la indicación al doctor Alpuche que sigamos trabajando igual, que vemos trabajo y ellos ya tomarán la decisión en hora de saber yo. En cuanto al enfermero que habría grabado a su paciente, el director del nosocomio indicó que tenía conocimiento de la queja, pero solamente se le hizo una llamada de atención. Con imágenes de Nadia Díaz informó para la televisión Suilmache.